Buenas tardes. Buenas tardes a los que a esta hora se nos van a conectar. Buenas tardes, camaradas de la patria socialista, ese pueblo que ha resistido el más criminal bloqueo de la especie humana, como decía el comandante. ¿Cómo está la gente por ahí? Son las 5 de la tarde, la hora que mataron a Perico. El señor Pembroke Pines, buenas tardes, señor Pembroke Pines. Sandy Soler, saludos, profe. Saludos, mi muchacha, ¿cómo tú andas? Gracias por estar ahí. Dayana C, buenas noches. Randy, Lázaro, gracias. Hola, maestro. Emi, saludos, Marta Velázquez, Ramón Pembroke Pines. Ramón Duboy, Ángel Moneda, saludos Capucha, Monchito, hola Capucha, saludos de Cuba, a la gente de Cuba, saludos Randy Lázaro, Alicia Marí, bendiciones. Alicia es la peruana que quería ser musicólogo, ¿no? Pembroke Pines, saludos a todos los del chat. Saludos, señor Pembroke Pines, Munchi, campeón. Mi respeto y lo mismo para usted. Saludos, Monchito Pembroke, un abrazo. Élite, un saludo. El Máscara y Palo con los comunistas. Élite, Monchi, Juan Ferrer, saludos, hermanos. La lucha desde aquí, de Bonita Spring, Florida. Un saludo a la gente de Primavera Bonita. Gracias por conectarse a esta hora. Pembroke Pines, saludos, Sandy Soler y Monchi. Deja ver si no hay en la Costa Moros hoy que me molesten. ¿Cómo está la gente? Natalia Carrasco. Un pece largo, pece largo. ¿Qué cosa es pece largo? Buenas noches, niña. Fui a la familia a enamorarme de Héctor Lavoe y Santana me salvó de la locura. Saludos, Sandy. Saludos desde Houston, la gente de Houston, Texas. Saludos, maestro, desde Phoenix, Arizona. Romar, saludos. Ayer no pude estar en la directa. No se preocupe, está hoy, señorita. Saludos desde Capucha. Muchas bendiciones. Hidalmi González. Hola desde Nueva Jersey, la gente de Nueva Jersey. A las 5 es que puedo estar, profe, ok. Está bien, no te preocupes, cuando puedas. Raulito Acanda, mi saludo. Saludo para el señor Raúl Acanda. ¿Cómo los lleva el calor? Está horrible. Tú eres la ley aquí, así que nadie puede molestarte, profesor. Élite Holguinero. Es que la gente me molesta porque yo le estaba echando agua al boniato ahora que le hice unos surcos y le metí agua por aniego, porque cuando el boniato va creciendo, que ya va a empezar a enraizar, tiene que tener agua suficiente, porque ese bicho es de agua. Sembré 10 matas de yuca, como la sembraba abuelo Bartolo, como la sembraban los aborígenes cubanos antes de la conquista, y de 10 matas nacieron las 10. Porque hay que saber. Saludos Raúl Acanda, hay que saber la luna, hay que saber cómo se hace el corte, hay que saber cómo se prepara el suelo. De 10 días, imagina qué clase habrá. Un rey libertario, bendiciones maestro, bendiciones, saludos Raúl Acanda, bendiciones. ¿Cómo está la gente? Abrazos, Pembro. El señor Pembroke Pines, un rey libertario, almirante Manolo, su excelencia, no me llegó la invitación, saludos cordiales. Imagínate, Manolo, YouTube está acabando con la quinta y con los mangos. Poco falta ya para que se declaren todas estas plataformas comunistas. Estamos condenados, almirante Manolo. Alice Marie, mis nietos escuchaban música cubana.
El otro día cuando hablaba del tema de la música, que te dije que Cuba era, después de Estados Unidos, el lugar que más música hacía. Alguien me dice, no, pero Puerto Rico da buenos músicos, sí, pero buenos músicos no es género musical. El género musical es salsa, guaracha, guaguancó, rumba, mambo, cha-cha-cha, palo mayombe, danza, contradanza. Entiende, timba, esos son los géneros musicales cubanos. Puerto Rico es excelente músico, pero estoy hablando de géneros musicales. Por ejemplo, Brasil tiene creu, tiene treu, tiene dembow, digo, tiene forro, calixo, mil cosas. Entonces, son géneros musicales que crean. Tiene samba, son géneros musicales. Hola, saludo almirante, membro que vine, los templarios, carajo. De Posada Carriles, ya que usted es una enciclopedia. Posada Carriles. El Monchi, buenas tardes, compañero, compañero Javier. Compañero Javier de la Patria, buenas tardes. Lo diría jugando, pero la única plataforma que yo sigo es la suya. Estamos rodeados de comunistas. ¡Ah! Los comunistas son. La gente está equivocada con los comunistas. Los comunistas no son cualquier cosa. Tú sabes que, si me puede asegurar, los bisnietos también aman la cultura. Tú sabes que los comunistas hoy en la actualidad son el partido de más larga data en Cuba y tal vez en América Latina. Te voy a explicar algo sobre el Partido Comunista que la gente no conoce. A ver. Es bueno que tú hayas tocado este tema porque es interesante que la gente sepa con qué está jugando y a quién se va a enfrentar. Y ese es el problema que este pueblo tiene. La ignorancia. Y sobre la base de la ignorancia se crean todos los aciertos y todos los errores y todos los desaciertos en una sociedad y en la lucha de un pueblo por su libertad. Tú ves a la gente que tiene informado, tú ves a Juan Almeida, mira, mira, aplica la lógica, mira, mira, aplica la lógica, para después hablar del tema de los comunistas. Juan Almeida toda la semana viene con un cuento y una historia nueva en las redes sociales. Que si tiene contactos en los estamentos militares, que si en el Ministerio del Interior se robaron un documento, que si fulano, que si menglano, que si Leopoldo sin traspié. No te dejes engañar, nada de eso es verdad. Todos los oficiales de las Fuerzas Armadas y del MININ en Cuba, que tienen desde bajo rango hasta el alto rango, más alto que haya, todos están custodiados y velados 24/7 por la contrainteligencia militar. Entonces, ¿tú crees que un militar que está en el Ministerio del Interior, en la sede central del MININ, ahí en la Plaza Cívica de La Habana, ese lugar donde los comunistas le llaman Plaza de la Revolución, nada más que ese hombre coja un teléfono y llame a un gusano como Juan Almeida, le echan 30 años? Porque todos esos teléfonos están pinchados. Todos esos teléfonos están siendo escuchados en una central que tiene el Ministerio del Interior. En el edificio de línea IF, allá donde está el edificio de la contrainteligencia. Ese inmenso edificio que hay ahí. Desde ahí monitorean todo lo que está pasando con la Fuerza Armada y con el MININ y con la FARC y en el exterior. Así que no se dejen engañar porque la gente cree que aquello es un relajo. No, no, aquello no es un relajo, aquello está bien organizado. Y aquello está bien cimentado.
Y el que no tiene ninguno, el que no tiene nada organizado ni bien cimentado, es la oposición cubana y el exilio. No te dejes engañar. No cometas ese error. Esa historia que Leopoldo Sintas Frías estaba conspirando con un grupo de generales, eso es más falso que orgasmo de ramera. Tú le pagas a una ramera por acostarse contigo. Y todo lo que ella finge allí estando contigo es la misma verdad de que los militares en Cuba se le viraron a Raúl Castro. El lobo no se vira contra el lobo. No te engañes, el lobo vive de las ovejas. Nadie se quiere exponer a que los fusilen. Ellos iban a fusilar a los militares. Una tiranía como esa no dejó cabo suelto. Un peje tan ladino como era Fidel Castro no dejó peje suelto, ni cabo suelto. Eso era una anguila. Para que tengas una idea, ¿qué tú te crees que un general de brigada, de una brigada de tanque, que se le mete en la cabeza coger los tanques y tumbar el gobierno? ¿Hasta dónde tú crees que pueda llegar él con los tanques? ¿Qué tú crees? ¿Que los tanques están llenos de combustible? ¿Y que están ready para partir? ¿Y que están con baterías todas en las unidades militares? ¿Y que tienen los proyectiles, las municiones, los tanques en la unidad? Nereida la vianda. Si los tanques están en Baracoa, los proyectiles están en Camagüey. Y las baterías están en Santa Clara. Y el combustible está en Pinar del Río. ¿Tú crees que el comandante era bobo? El comandante siempre supo que los americanos no le iban a invadir. Primero, porque no representaba un peligro a la amenaza de ellos. Y luego, porque había un tratado de no agresión. Aquel tratado de agresión, no agresión, se suscribió entre Nikita Khrushchev y John F. Kennedy, a raíz de la crisis de los misiles. Tú ves que los comunistas hablan de bloqueo y de embargo. No, Cuba estuvo bloqueada 14 días por la Armada Americana, que la rodeó 14 días y le puso un bloqueo aeronaval. Nada podía entrar ni salir de Cuba por 14 días, en la llamada crisis de los misiles. Y ahí, después que se negoció la salida de los SS-14, que eran los misiles de mediano alcance que estaban en Cuba, desde Villa Clara hasta Pinar del Río, entonces se firmó el tratado de no agresión, que el gobierno americano se comprometía con la Unión Soviética, que si en Cuba no se introducían nunca más armas nucleares u atómicas, y si Cuba no representaba una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos nunca intervendrían en Cuba ni permitirían que nadie desde su territorio lo hiciera. Por eso, por el Consejo para la Guerra está muerto. Por eso, comandos GP4 y Alfa 66 terminaron su vida entrenando los pantanos de la Florida. Pero la gente estas cosas no las conoce. Entonces, Fidel Castro sabía que los americanos no lo iban a invadir. Todos aquellos ejercicios militares y aquellas sirenas que volvían locos a los muchachos en las escuelas y en los centros de trabajo, eso era para tener a la gente entretenida. Eso era parte del eslogan pan y circo. Ellos sabían que no iban a ir, por lo tanto, en las unidades militares, los tanques no tienen combustible. ¿Para qué? Para que nadie se le ocurra usarlos contra ellos. Si los tienes en la unidad de Managua, nada más, no llega a salir del potrero de Managua, se apagan. Un tanque consume 500 galones de combustible cada 4 horas. En las unidades militares no hay combustible para los tanques, ni para los BM, ni para los BMP, ni para las BTR, ni tampoco tienen allí, cohetes, ni misiles, eso no tiene nadie allí. Las armas están en un lado, los cohetes en otro. Para tirar un cohete hay que contar con los 56 mil santos
Y después con Fidel Castro y Raúl Castro. Eso no es así. La gente está loca. Mi amigo Adrián Tripeano estuvo preso por eso. Estaba allá en Playa Baracoa, había una BM. Y en un 26 de julio la cogió, giró las coordenadas para él cuando fue a tirar para acabar con el Comité Central y la plaza y todo el mundo allí. No tenía balas. Los cohetes que tenía adentro eran decorativos. ¿Por qué los cohetes son bobos? Van a poner una unidad de lanzamiento de artillería radiactiva pesada de largo alcance en una unidad militar sin supervisión, sabiendo que pueden acabar con Fidel Castro y toda la tropa el 1 de mayo. Tú tienes que aplicar la lógica en esta historia. En las unidades militares, cada soldado tiene un fusil asignado. Él responde por ese fusil. Tiene 30 tiros reglamentarios que son los que lleva el magazine, o sea, el peine, y tiene tres cargadores más que deben llevar 30 tiros. En total son 120 proyectiles. ¿Y qué tú te crees? ¿Que el soldado tiene el fusil de arriba? Nereida la Viana, está en el cuarto del armamiento, bajo 7 puertas y 14 candados. ¿Usted es bobo? ¿Tú crees que los cohetes son bobos? Entonces, cuando van a la guardia, en la unidad de noche, le dan el fusil con 3 balas. Una ordinaria, una trazadora y una incendiaria. Tres nada más. No crea que tiene 30. Los comunistas saben que el pueblo está desarmado, que los americanos no van a ir y que con 3 balitas da para la guardia y sobra. Usted es bobo. Y la gente no sabe nada de esto. Entonces, ¿qué es Leopoldo? ¿Tú crees que, mira, Leopoldo Trasfría? Lo están velando día y noche hasta el día que lo entierren. Después que se muera, le ponen un micrófono allá en la caja para ver qué está hablando, si acaso estaba vivo todavía. Entonces retiras y sigue monitoreado por la inteligencia, porque eres un general en retiro, pero sigue siendo general. El retiro lo único que significa es que pasaste a la reserva, que recibes tu jubilación y que vas a descansar de las actividades militares y ya no tienes ni tropa, ni mando, ni responsabilidad militar, pero sigue siendo militar, sigue siendo parte de la reserva militar y sigues vigilado por la inteligencia, la contrainteligencia, control interno y el código penal se aplica a ti como si estuvieras en activo. Ustedes son bobos. Aquí se cuentan 300 historias. Aquí todo el mundo tiene contacto con todo el mundo. Aquí tú entras a la directa del paparazzi y ya tienes 7 policías ya revelados. Es que es lo único que vende, si no, no vende. Si no, no vende, caballero. El pueblo cubano tiene que aprender mucho. Tiene que regurgitar como la ballena de Jonás todo el pecado y la maldad y la ignorancia que tiene en el alma. No es como la gente cree. El comunismo en Cuba no se puede acabar. No hay cómo armar ese muñeco. No se puede acabar. La única manera que pudiese existir para que el comunismo se termine en Cuba. Perdón, déjame abrir aquí. Es que haya un levantamiento popular masivo. Toda la nación en la calle. Y entonces un grupo de militares se sume al pueblo. Tengan o no tengan armas los militares, si los militares se pasan del lado del pueblo, ya no hay quien sostenga la tiranía. Porque los militares son los que tienen las armas y son los que saben empuñar las armas y saben dónde están las armas y no las van a usar contra el pueblo. Y el comunismo se cayó. Pero tendrían que formar un gobierno cívico-militar. Porque ¿quién va a asumir las riendas del gobierno luego que se caiga el gobierno por una rebelión cívico-militar? ¿Vas a dejar el país sin gobierno? ¿Quién va a velar esa noche el espectro radioeléctrico del país? ¿Quién se va a comunicar
para mantener los corredores internacionales abiertos, para que fluya libremente y con seguridad la aviación que cruza por Cuba todos los días, que son miles de aviones que usan nuestros tres corredores. ¿Quién se va a quedar a cargo del Ministerio del Interior para mantener el orden ciudadano? Porque hay que mantenerlo. Pues la gente le tiene odio a los policías, pero los policías son tan necesarios en la sociedad como el médico. Tú no puedes quitar a la policía, sea comunista o no, tiene que estar ahí. Ahora, que ella se extralimite y que le dé palo al pueblo y que sea una policía al servicio de un tirano, eso no tiene nada que ver con la función real de la policía. La policía no solamente está en Cuba para caerte a palo si pones un cartel. Está para mantener el orden en la sociedad. Porque si no hay policía, todo el mundo sale y así deshace. Si estando el Ministerio del Interior ahí y estando la policía, el crimen y la delincuencia han proliferado de una manera que causa espasmo y asombro, dime tú, cuando se acabe un gobierno y hay una anarquía político-social. No puede ser así. Tienes que formar un gobierno cívico-militar. Los militares para mantener el orden, que son los que tienen las armas y saben cómo aplicar la autoridad en la sociedad. Y los civiles para que se hagan cargo del funcionamiento social. Hasta que llames a los exiliados, convoques a la prensa, liberes los partidos políticos, legalices la oposición, convoques elecciones libres, traigas relatores internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso mismo pasó con el arribo de Fidel Castro al poder. Fidel Castro hizo una unión cívico-militar. Se fusionó el ejército rebelde con la policía nacional que había en Cuba y con el ejército nacional. Cuando Raúl Castro llega a Santiago de Cuba, el jefe, el comandante del cuartel Moncada, era el coronel Rego Rubido, que había sustituido a Chaviano, al carnicero del Moncada. Y él le entrega al comandante Humberto Mato, al comandante Villa de la columna 20, al comandante Epigenio Mejía de la columna 6 y a la columna de Raúl Castro, la Plaza Mayor de Santiago de Cuba. Pero se forma un gobierno cívico-militar porque hay militares ahí que van a ingresar y formar las filas del nuevo gobierno y de la nueva Fuerza Armada. Entonces, no es la historia así. No es la historia así. Los comunistas son especialistas en mentir y en engañar, pero nadie les gana en organización. No hubo partido político en Cuba mejor organizado que el Partido Comunista. Y por eso es que Fidel está en el poder hoy. Porque Fidel no tenía ningún contacto con el Partido Comunista. El que era comunista era Raúl Castro, que desde el año 48 militaba en las filas del Partido Comunista en Cuba. Que había estado en Cuba ilegal, en la sombra de la clandestinidad, hasta el año 1938. En los últimos 2 años del gobierno de Federico Laredo Bru, Batista en el año 39, después de una historia sangrienta desde el ascenso del golpe hasta ese año, se reúne con todos los partidos políticos, incluyendo invita al Partido Comunista, cuyo secretario general era Blas Roca Calderío, que tenía ese cargo desde el año 1932, en el mismo año que Cay Machado. Y en el Guajay, en una finca en el Guajay, secretamente legaliza el Partido Comunista y llama a los partidos políticos para formar la constituyente que daría lugar a la Constitución del 40. Y entonces pasa 39 para 40, se hace la famosa Constitución donde participan los más grandes diplomáticos y políticos cubanos. Allí estuvo Carlos Rafael Rodríguez,
Juan Marinelo. Ahí estuvo Blas Roca Calderío, ahí estuvo Batista, ahí estuvo Sterling, ahí estuvo Manuel Villa, un famoso canciller que tuvo Cuba, que nació en Pinar del Río, si mal no recuerdo. Que fue canciller en el gobierno de Batista y también canciller en los últimos 2 años del gobierno de Federico Laredo Bru. Y los grandes pensadores y políticos cubanos se reunieron y dieron lugar a aquella constitución. Tipos que eran especialistas en derecho constitucional, que fue lo que Fidel Castro estudió. Y entonces crean en Cuba aquella progresista constitución de corte socialista, porque en Cuba nunca hubo un gobierno de derecha. Todos los gobiernos de Cuba eran gobiernos de centro derecha, tirando más a la izquierda que a la centro derecha. El mismo Batista fue miembro del Partido Comunista. El problema es que cuando hay que, para tú ir a todos estos lugares, para tú adentrarte en estas cosas, tú tienes que aprender en el contexto histórico, en la realidad social en que se dieron lugar todos estos hechos. Después que la gente critica a Carlos Marx, pero tú tienes que entender la vida de Carlos Marx. Porque es que el capitalismo de hoy, este capitalismo donde está el seguro social, y donde tú compras con tu dinero y tienes una vida decente y tienes buenos servicios médicos y buenas condiciones higiénicas, habitacionales y de vida. Puedes progresar, tener un carro, tener trabajo, dinero, tienes acceso a créditos y bancos y a educación. Eso no existía cuando el capitalismo empezaba a nacer. El capitalismo industrial como el que conocemos hoy. No comenzó con la revolución industrial de 1770, cuando James Watt inventó aquella famosa máquina que revolucionó el trabajo. El capitalismo nace, el capitalismo como tal nace entre Alemania y Holanda, Inglaterra, en ese triángulo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Pero nace en unas condiciones terribles. El mundo había salido hacía poco tiempo del feudalismo y había un tránsito y había millones de seres humanos, sobre todo en la Europa industrial, que habían sido descendientes de aquellos campesinos dependientes del feudalismo, que como te expliqué, los esclavos en Cuba no tenían oficio ni tenían nada y vivían hacinados en los guetos de las ciudades europeas. Entonces comienza la revolución industrial con la máquina de vapor y con la invención del acero. El acero lo inventaron en Irlanda. Un ingeniero entendió que insuflando aire caliente en el hierro con carbón podía lograr el acero. Y eso revolucionó el boom de la construcción. Y echa raíces en los Estados Unidos. En los días que va creciendo Nueva York, Chicago y las grandes ciudades del este de los Estados Unidos. Hay un libro muy bueno sobre el tema, se llama El Financiero, escrito por un escritor norteamericano, y valga la redundancia, que fue miembro en secreto también del Partido Comunista. Porque el Partido Comunista lo que expresaba en ideas era lo más bello, el anhelo y el ideal del ser humano, que todos seamos iguales, que tengamos, que haya plusvalía y reparto de riqueza y justicia. Esa es la esencia del comunismo. Pero sus líderes, cuando llegan al poder, se convierten en tiranos absolutos y comienza la barbarie. Entonces, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, del 1850 hacia adelante, las condiciones de los obreros en la Europa y la naciente nación norteamericana, que eran los centros de desarrollo industrial del mundo, eran pésimas, vivían hacinados. Fue Henry Ford el que empezó a cambiar esa realidad cuando puso la producción en serie de sus automóviles. Él no es inventor de la cadena de montaje en serie. Eso lo había visto ya él en las fábricas de chocolate, en las fábricas
de espagueti, en las heladerías, en los mataderos de carne. Entonces, eso mismo hizo él en el mundo industrial. Él sí es el creador de la producción en serie en el mundo industrial, pero no en el mundo de la manufactura como tal. Entonces vivían hacinados en guetos, sin condiciones higiénicas, trabajaban 16, 18 horas al día por una peseta, no tenían seguro médico, no había salubridad, no habían condiciones de higiene, había un maltrato enorme, aquellas fábricas mal iluminadas, con húmedas terribles, y morían miles y miles de criaturas y niños, y era un desastre la vida de los trabajadores del naciente capitalismo industrial de la segunda mitad del siglo XIX era peor que la vida en el infierno, en las condiciones más inhumanas de vida como un esclavo. Y ahí es donde nace Carlos Marx, aquel pensador que analiza económicamente el capitalismo, crea una teoría capitalista, escribe El Capital, y de ahí escribe los fundamentos del socialismo, el comunismo científico. Y era verdad lo que Marx ponía. Entonces, viene la Primera Guerra Mundial. Pero hay un país que no pasó por el capitalismo, y fue Rusia, donde habían 150 millones de hombres que eran siervos, eran esclavos de la nobleza, que vivían hacinados en esas mismas condiciones, sin menos derechos aún. Y entonces nace Lenin, que crea la Tercera Internacional Socialista, porque la segunda es la de Marx, de Rosa de Luxemburgo y todos estos comunistas por ahí para abajo. Y comienza a virarle al zarismo, aprovechándose que Rusia había perdido la Primera Guerra Mundial, aquella sociedad feudal agraria, sin desarrollo, que no había adherido a su cultura el capitalismo industrial que hacía que Alemania e Inglaterra se desarrollaran, y Francia, y los Estados Unidos. Y entonces se da el golpe. La revolución de noviembre no fue en octubre, lo que pasa es que el calendario de ellos tiene un mes con diferencia, de diferencia con el nuestro. La revolución de noviembre de 1917. Y derrocan al sistema, al zar. El zar es el César. César de César. Y comienza un proceso de reforma. Liberan al campesinado aquel, aquellos famosos mujik, que eran siervos de la nobleza. Les dan libertad, les dan escuela. Pero todo eso lo sacan de la burguesía y de la nobleza. Entonces, los grandes baches de pobreza los rellenan con la riqueza opulenta de la nobleza y la burguesía. Y como los pobres son los menos y han sido liberados y se les está dando escuela y se les está dando posibilidades y se les está cambiando las condiciones de vida a los obreros rusos, entonces declaran enemigos de la patria a los burgueses y a los nobles, y por eso fusilan a toda esa gente. Y ahí comenzó la guerra civil entre los bolcheviques y los mencheviques. En 1919, si mal no recuerdo, una mujer ciega que había pasado 10 años presa en Siberia le da tres tiros a Lenin, pero no lo mata. Y ya para el año 1925, por esas mismas secuelas, Lenin muere de un infarto cerebral. Y entonces el comunismo de la Unión Soviética, Stalin lo coge y lo catapulta al mundo. Y llega a España. Y llega a América Latina, especialmente a México. Y en 1925, en febrero de 1925, una facción de vascos y catalanes cubanos, los comunistas españoles, con Carlos Mariño, con Carlos Baliño a la cabeza, Julio Antonio Mella, Luis Miguel Pérez y un maestro catalán y otro vasco, se juntaron en una casa de calzada, no me acuerdo, ahí en El Vedado, y en secreto fundaron el Partido Comunista. Pero no saben qué hacer, entonces viene de México
alguien del secretariado del comunismo mexicano, y en lo que antiguamente era el Teatro Estudio, en la sala Hubert de Blanc, ahí en La Habana, hacen el primer congreso comunista en Cuba. Pero no tienen fuerzas políticas. En los días del primer y exitoso periodo de gobierno de Machado en Cuba, que había heredado de Zelaya el bon azucarero que te conté tras finalizar la Primera Guerra Mundial. Y entonces, Machado, el gobernante más exitoso de Cuba, José Miguel Gómez, había sido una afrenta para los espirituanos y para los mambises. Estrada Palma, un hombre malentendido y calumniado. Zelaya, un hombre deshonesto. Y Menocal, un conservador a medias. Ahora viene Machado y hereda los planes de Zelaya y los sueños de Menocal. Y comienza el bond de las obras públicas para desarrollar e industrializar Cuba, porque era un país teóricamente, perdón, agrario. Perdón, no habían caminos, no había carretera, lo que habían eran terraplenes. En tiempo de lluvia era insoportable moverse. E idea la carretera central, que Zelaya la había concebido de 4 vías. Pero Zelaya se robó un peso por cada metro y la dejó de 3. Una para ir, una para venir y una para estacionarse. Y Machado comienza a construirla. Y también se construyen casi todos los acueductos y alcantarillados de las principales ciudades de Cuba y los principales parques de Cuba. Y también más de 14 hospitales en todo el país. Y cuarteles y jefaturas de cuarteles militares en Cuba que no existían. Y el hombre tiene un exitoso gobierno, pero llega la grande crisis financiera del 29. Y al caerse la economía cubana, la economía norteamericana, se pierde la economía cubana, cuyo principal comprador de su principal renglón exportable, que es el azúcar de Estados Unidos, y de 3 millones y medio de toneladas de azúcar que se compraban, los americanos se quedaron comprando alrededor de 800.000, 1.200.000 toneladas. Y comenzó el paro en Cuba, a los americanos no comprar o reducir la compra, comenzaron los despidos y cundió el hambre en el país. Entonces Machado tiene que sacar las reservas de oro que tiene el país y dar ese dinero como garantía para créditos. Y fíjate si había recursos, que en plena crisis seguía el boom de construcciones en Cuba, porque la carretera central se terminó en el 29. Seis meses después de haber empezado la crisis, seguía el país fuerte económicamente. Pero ahora, el Partido Comunista, que se había en secreto formado en Cuba, después de dar aquel, comienza entonces a buscar adeptos. ¿Y dónde va? Estos mesías redentores de los pueblos, los Hugo Chávez, los Rafael Correa, los Evo Morales, cuyo máximo mentor fue el inolvidable comandante en jefe que tanto tenemos que recordar cada día, cada vez que abrimos el refrigerador, o cada vez que se va la corriente, o cada vez que vemos que hay 1.200 muchachos presos, o Ferrer languidece y muere como una bestia en una inmunda y fétida celda. Entonces, empiezan a joder los comunistas. Pero ya Machado se va. Y la constitución cubana no le da la posibilidad de la reelección. Y Machado construyó todo aquello por la honestidad. Machado era un hombre que venía del ejército. Era general del ejército de independencia. Había sido mayoral en los primeros años después que terminó la guerra en el ingenio Chaparra, lo que es Jesús Menéndez en Las Tunas. Era un administrador exitoso. Y llegando, llegó al Congreso, al Senado de la República y de ahí a la presidencia. Pero el hombre no deja robar a nadie, porque el hombre es como Maceo y es como Martí. No tiene nada que ver con José Miguel Gómez.
El hombre es otro tipo de persona y le prohíbe a todo su gobierno robar. Y quedan 6 meses ya para irse. Y se van brujas en medio de una crisis terrible. Y entonces un grupo de sus más allegados le dijeron: general, usted no nos ha dejado coger nada. Nos vamos a ir pobres. La gente de Saya y Saya se fueron ricos. Los de Menocal también. Los de José Miguel Gómez ni hablar. Tiburón moja por empapa. Estrada Palma murió sin nada, pero su gente se fue rica también. ¿Y nosotros con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos a quedar? Intentan reestructurar la constitución, aquella que habían hecho los constituyentes en el cerro, a raíz de la enmienda Play de la ocupación, pero no se puede, porque la gente no la acepta. Entonces el Congreso hace una maniobra política y le dan una prórroga de poderes. Atendiendo a que usted ha dirigido el país tan bien y que lo ha sabido conducir sabiamente en medio de la crisis, como no encontramos a nadie que no sea como usted, hasta tanto no termine la crisis, se terminen las obras públicas y se normalice la situación económica internacional, el Congreso de la República suspende las elecciones y le otorga usted una prórroga de poderes para que gobierne por decreto el periodo en que dure la prórroga. Se la ha dado. Y ahí empezaron a robar. Y se robaron lo que había. Entonces el país se cundió en la pobreza. Entonces vienen los comunistas. Con Rafael Trejo. Con Barceló. Con Carlos Baliño. Con Balas Roca Calderío. Con Juan Marinelo Vida Ubirreta. Con Carlos Rafael Rodríguez. Con un personaje que será clave tiempo después, que se reuniría con Fidel Castro en secreto una noche en la Sierra Maestra, que vamos a hablar de él más adelante ahorita. Y van a la CNOC, la Confederación Nacional Obrera de Cuba, que eran los sindicatos. Ahí estaban desde los sindicatos del tabaco hasta los sindicatos de los estibadores del puerto. Y van a todos los sindicatos del país, donde está la gente más pobre, a los barrios más pobres. Y Villena organiza una huelga general. Ya ha muerto Tísico allá en un sanatorio en Rusia. Si estos comunistas son malos. Y levantan el pueblo contra Machado. La CNOC, Confederación Nacional Obrera de Cuba, es la antesala de la CTC, de la Central de Trabajadores de Cuba. Como van a los lugares más pobres, los comunistas se alimentan de eso, de la pobreza, de los vacíos, de los baches que dejan las democracias. Llega allí y viran al pueblo para las calles, los tiran para las calles. Hay un muñequito en Cuba que lo daban, que se llamaba la Liga de los Pioneros. Aquel muñequito, la merienda escolar, eso ocurre en los días del machadato, de la caída del machadato. Esas huelgas todas las organizó Villena, porque ya Mella había hecho la famosa huelga aquella y Villena se había entrevistado con Machado. Y le había dicho que lo soltara, que se estaba muriendo de hambre en El Príncipe. Y él le dijo: no lo voy a soltar porque es un comunista. Porque Machado, cuando el Partido Comunista empezó a joder a 15 días de haber hecho su primer congreso, ahí en el Teatro Estudio, en la sala de Uber de Blanc, lo ilegalizaron, que pasara a la clandestinidad. Y usaban nombres de judíos, sus principales líderes. Eso te lo voy a contar más atrás, más adelante. Empiezan a joder y entonces tumban el gobierno de Machado. Y Machado huye. Van a matarlo a Palacio. Machado saca una Thompson, le cae a tiro y mata como 65 hijos de puta de esos malagradecidos. Sale huyendo y se monta en un avión. Y allá va a matarlo Masferrer. Masferrer, que fue miembro de la Tercera Internacional Socialista Comunista, aquella que fundó Lenin, y que participó en la guerra civil en España. Allá muere Pablo de la Torriente Bravo y otros comunistas cubanos. Y Masferrer le da un tiro en un brazo y Machado le cae a tiro y se despega el avión. Y llega Machado a Estados Unidos y está enterrado aquí en Miami. El más honesto de todos nuestros gobernantes, después de Grau San Martín, como es claro.
El hombre que construyó, que trajo aquella nación agraria a la modernidad, que engalanó de todas esas plazas de Cuba, todos esos parques, desde el Leoncio Vidal en Villa Clara hasta el Parque Martí allá en Ciego de Ávila y casi todos los parques de todas las villas de Cuba. Ese fue Machado. Entonces los comunistas se complotan para tumbar a Machado. Pero cuando se funda el gobierno de los 100 días, no quieren reconocer ni a Grau, ni tampoco a Antonio Guiteras Olmes. Y eso es una de las cosas que los comunistas hoy tratan de justificar en la especie. Dice, la única mancha, dicen los comunistas, que tienen en la historia de Cuba es no haber reconocido, ni apoyado, ni haber tenido la capacidad y la visión política de ver la figura histórica que fueron tanto Grau como Antonio Guiteras Olmes. Un nacionalista de izquierda, mentira, Antonio Guiteras no era de izquierda. Antonio Guiteras en 1912 había cogido un grupo de campesinos y le había caído a tiro al cuartel de la Guardia Rural en El Cristo, Santiago de Cuba, y por eso estuvo preso y se levantó y fue diputado por ese pueblo y llegó al Congreso de la República. Y en los días del gobierno de los 100 días, que en realidad no fueron 100 días, fueron 130 días, pero se dice 100 días, emulando la restauración de Napoleón y todas estas cosas. Después que cayó el gobierno de Machado, gobierna un día el vicepresidente, pero luego ponen a Carlos Manuel de Céspedes, el hijo de Carlos Manuel de Céspedes, interino, que era el presidente del Senado de la República. El Senado cubano era unicameral, nada más tenía una sola cámara. Y la Constitución no te daba posibilidad de la reelección, un solo mandato. Y entonces, este Carlos Manuel Céspedes no tiene nada que ver con el padre Patria, es un ladrón peor que Machado y los 4 kilos que dan se los robó. Entonces vino el accidente del Ras de Mar de Santa Cruz, aquella ola famosa del tsunami que mató a todo el mundo y que solamente se salvó el niño con el perro allá en la iglesia. Hubo 3.005 muertos y los muertos estaban insepultos y putrefactos en las playas. Y no había ni quien los recogiera, porque había una anarquía gubernamental enorme. Y cuando los recogieron no había para los ataúdes. Entonces se dio el escándalo y cayó este gobierno también. Entonces se hace la pentarquía. Cinco hombres de la élite política cubana hacen un gobierno. Cinco personas. Pero también cae. Entonces viene el gobierno de los 100 días. Guiteras y Grau. Comienza una serie de reformas y nacionalizaciones. Pero en esos días se da el problema de los sargentos, las clases, los oficiales, porque le subieron el sueldo a los jefes y a los sargentos los dejan ahí, es donde entra la Operación Batista. Y Pedraza y Piedra y todo esto es complotado. Y se levanta Batista y derroca el gobierno de los 100 días, que había afectado los intereses norteamericanos. Se crea un gobierno. Un triunvirato entre un presidente que puso Batista, que era un títere muñeco con Carlos Mendieta, el embajador en Cuba, Caffery, y Batista. Se llamó como en la historia de Cuba el gobierno Caffery Mendieta Batista. Y ahí pasan 5, 6, 7 presidentes. Y todos hacían lo que a Batista le daba la gana. Y entonces viene el pacto político del Guajay. Batista se reúne con los políticos de Guajay y llama a Blas Roca, que él había sido antiguo militante del Partido Comunista, del ABC Radical. Era una organización armada que tenía el Partido Comunista escondido. Y Batista había sido militante en los primeros años que estaba en el ejército. Porque Batista era un progresista y eso era lo que vendía el comunismo en esa época. Y legaliza el Partido Comunista en el año 38. Y ellos apoyan a Batista para la candidatura del 40. Eso el comandante no lo cuenta aquí. Pero pregúntale a la capucha, que la capucha sí se la sabe toda. Cuidado. Y el Partido Comunista, que en ese momento se llamaba Alianza Nacional Progresista, y cambió el nombre de Partido Comunista porque nadie quería saber de comunismo en Cuba, por lo que le habían hecho a Machado, y habían estado en la oscuridad de la clandestinidad. Porque este pueblo se da cuenta de lo que tiene tarde.
Tiempo después se dieron cuenta del error que se había cometido con Machado. Pero ya los comunistas han minado todo y han creado la sala y la antesala para posesionarse en los principales sindicatos del país. Y ahí nacen las grandes figuras estas, que te digo, Carlos Rafael Rodríguez, Barceló, Juan Marinelo, Julio Antonio Mella. Rubén Martínez Villena, Pablo de la Torriente Bravo, el hijo de Cosme de la Torriente que cayó allá con la Guerra Civil Española. Para allá va Masferrer y 1.100 comunistas cubanos, incluyendo Masferrer, que había sido, como te dije, la Tercera Internacional Socialista, aquella que creó Lenin en la Revolución Socialista de Octubre. Y fueron allá a apoyar a los comunistas españoles, pero Franco los derrota porque se alió con los nazis, con Mussolini, más el apoyo de los norteamericanos, y entonces termina la guerra civil y matan a todos esos comunistas allá. Y los comunistas españoles vienen huyendo para Cuba y llegan 150 mil familias españolas, comunistas, que apoyaron la república y que ellos se asientan en Cuba, donde había una grande comunidad española comunista, porque el Partido Comunista en Cuba lo fundaron españoles, que estaban influenciados con el estalinismo y el bolcheviquismo. Por eso es que hay tantos comunistas en España. Y llegan a Cuba. Por eso la ley de Nieto esta que le está dando a la gente toda esa posibilidad, porque son hijos de esos españoles que llegaron en el 36 más o menos. Entonces, apoyan la candidatura de Batista a las elecciones 40-44, que gana por mayoría abrumadora. Batista se levantó en esa elección. Unos dicen 79%, otros dicen 83%, otros son más radicales, dicen casi hasta 90%. Y Batista gobierna 40-44, el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Va a la Conferencia de las Américas, hace la alianza económica con las Américas. Estados Unidos abre su mercado a la ley de guerra y comienza la industria manufacturera cubana a producir para la guerra, y la ganadería, el café, el tabaco. El país se llena de riqueza. País se hace millonario al punto que cuando Grau viene, promete que hasta un niño podía tener 20 pesos, que era una fortuna, y lo cumplió. Y en el gobierno de Batista hay dos hombres que fueron unos comunistas muy declarados en el gobierno Fidel Castro, que fueron miembros del Comité Central y del Secretariado Nacional del Comité Central en Cuba, que fueron ministros en el gobierno de Batista. No tenían carteras, pero eran ministros. Estaban en el gabinete ministerial. Uno era Carlos Rafael Rodríguez, aquel genio de la política cubana, un diplomático muy bueno, aquel que es el único dirigente de la revolución que le hace un atentado en el puente de Vacunayagua, rumbo a Matanzas, en los primeros años de la revolución. Y es Juan Marinelo. Los comunistas no cuentan eso aquí porque no les conviene. Después, Batista no puede seguir porque la constitución no le da posibilidad y Batista pierde las elecciones. Pero gana las elecciones el profesor villaclareño Ramón Grau San Martín, que viene herido porque Batista en el 33 lo derrocó cuando el gobierno de 100 días, y por eso murió su amigo Guitera cuando las fuerzas del ejército de Batista lo mataron el Morrillo, que iba huyendo rumbo a México. Se iba a embarcar en un yate y Batista lo mató. Y no solamente Batista lo mató a él. En esos años Batista no creía en su madre, mató a todos los líderes sindicales y políticos, eliminó los partidos políticos y gobernó como un tirano sentado del 33 al 40. Pero en el 39 hace ese pacto político. Reconoce los partidos políticos, legaliza el Partido Comunista, hacen la constituyente, hacen la constitución, va a las elecciones y gana con esa fuerza abrumadora, y lo apoya el Partido Comunista porque Blas Roca, en agradecimiento, porque él lo había legalizado, y ellos le dan el voto y el apoyo. Batista gana en una alianza que se hace en Cuba. Pero viene Grau y viene sentido, y lo primero que hace es cambia la oficialidad. Y cambia los estamentos militares, policía y ejército. Y a los nuevos les suben los sueldos. Pero deja a aquellos que eran batistianos sin nada, para la calle al retiro.
que serían esos militares que irán al golpe el 10 de marzo del 52, que vienen con Batista desde el 4 de septiembre del 33, cuando derrocaron las clases y los soldados a los oficiales, el llamado golpe de los sargentos en Cuba. Entonces, Grau llama a Batista en secreto y le dice que se exilie. Le dice, Batista habla con él y le dice, usted, presidente, no me tendrá rencor por lo que pasó en el 33. Yo tuve que actuar. Los americanos querían intervenir, Sumerwell quería intervenir, el país estaba convulso y tú sabes que estaba la enmienda Plá y usted tiene que entender que yo hice que se aboliera la enmienda Plá. Dice, yo no te prometo nada, yo no te guardo, le dijo Grau en la reunión, yo no te prometo nada, pero mi gente te tiene mala voluntad. Yo te recomiendo que te vayas porque no te doy garantía para tu vida. Batista coge los reales que había robado en esos años y compra Daytona Beach aquí en la Florida. Allá por Vero Beach, cerca de Boca Ratón, una playa. Y ahí se queda todo el gobierno de Grau. 44-48. Los gobiernos auténticos. Grau no puede reelegir. Ahora viene Priu, su compañero de fórmula, de su propio partido. El único pinareño delincuente que tuvo Cuba. Carlos Priu Socarra. Y Batista vuelve a Cuba. Porque quiere participar en las elecciones del 52. Pero hay una figura clave y muy incómoda ahí. Aparece Eddie Chivas, que tenía un programa de radio ahí cerca de Sortija, que creó el Partido Ortodoxo del Pueblo Cubano, que empezó a combatir la grande corrupción que tenía el último gobierno auténtico. No Grau, sino Priu. Y ahí se da el famoso suceso de la maleta con Aureliano Huerta, aquel ministro de Educación que lo acusó que se había robado 12 millones de pesos de la merienda. Que por cierto, hoy no se sabe, hoy se cree que fue una acusación infundada por Chivas, porque era un tipo muy sensacionalista y era un poco hasta fanático Chivas. Pero todo apunta a que Aureliano Huerta era un hombre muy honesto. Lo que pasa es que al no poder probar eso, al sentir la pena del bochorro, se dio el tiro debajo de en el estómago y casi se mata. Y días después muere, producto del disparo. Y la nación se conmocionó. Y los militares empezaron a conspirar. Y Batista vuelve al país. Pero se hace, la consultora Gallup hace una encuesta. Y Batista está en el tercer escaño de la posibilidad de ganar las elecciones. Entonces, decepcionado, decide irse del país otra vez. Y viaja a Daytona Beach. Y en el ínterin de viajar a Daytona Beach, se reúnen aquellos militares que Grau había desfenestrado y dan el golpe. El país intenta convulsionarse y Batista viaja rápidamente a Cuba. Coge los micrófonos de la CMQ, de la 1010, y le promete al pueblo que se va a hacer cargo del gobierno interino de la República hasta que se estabilice la situación. Cuando Batista dice eso, se vuelca para la calle todos los sindicatos del país, incluyendo el Partido Comunista. Y ahí hay una manifestación en La Habana, que Confederación Obrera de Cuba, Sindicato Nacional de los Transportistas, de ahí del Menelao Moro famoso, que es el líder de los transportistas, que era el Partido Socialista Popular, que cayó en Palacio. Y los tabaqueros y los ferroviarios, todos los sindicatos, era una concentración como la que Fidel hacía en la plaza para apoyar a Batista. Sin dar un tiro, se hace cargo del gobierno. Pero ese hecho le jode los sueños políticos a un joven abogado de 24 años que se había postulado para concejal por el Partido Ortodoxo del Pueblo Cubano en el pueblo del Cano, ahí en La Lisa, cerquita. Entonces él va y habla con Batista. Y Batista no lo acepta. Entonces va al garantías de cuentas constitucionales. Cuba tenía 5 tribunales. El municipal, el provincial, el Tribunal Supremo Nacional, el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal de Garantías Constitucionales. 5 tribunales. Este velaba porque se cumpliera la ley constitucional. Y Fidel Castro va allí y dice que Batista y su grupo son merecedores de 1000 años por la ley.
pero cogieron todo aquello y se limpiaron la parte oscura del cuerpo. Y en esos días empiezan los jóvenes desde la universidad a protestar contra Batista. Y ahí es donde hieren a Rubén Batista, aquel famoso muchacho que querían mucho. Y eso conmocionó a todo el estudiantado cubano. Y vino la gente de Las Villas, de la Universidad Marta Abreu, central de Las Villas. Y vino Abel Santa María, que era de Encrucijada. Y viene también su hermana Aide Santa María. Todo el mundo preocupado por la vida de Rubén Batista. Y ahí Fidel Castro, que estaba en la Facultad de Derecho, que ya acababa de salir, pero tenía contacto porque había salido de la Facultad de Derecho, nunca presidente de la FEMPO, siempre se postulaba, nadie votaba por él, por su arrogancia y su prepotencia. Muere Rubén Batista, y ahí aparece la figura de Esperanza País, que tenía una organización de lucha clandestina en Oriente, que era normalista, estaba estudiando para maestro. Su novia era Cela Díaz. Y no como mucha gente aquí dicen que era Vilma Espín. No, no. Vilma eran amigos. Porque a Cela Díaz y Melba y Vilma Espín eran amigas. Y son esas famosas dos muchachas que en la historia de Cuba llegan la mañana del 10. Llegan la mañana del 26 de julio allí al cuartel a preguntar qué estaba pasando. Porque no se sabía nada. Y ahí es donde ella oye hablar de Fidel Castro y de Raúl Castro. No tiene nada que ver una cosa con otra. Bobería que habla aquí la gente. Y entonces se reúne con Abel, que es de la juventud ortodoxa, y comienzan a planear la locura del Moncada. Era un muchacho. Cuando se dan los sucesos del Moncada, desde la sede del partido Hoy, que era la sede del órgano oficial del Partido Comunista en Cuba, que ya no se llamaba Alianza Nacional Progresista, sino Partido Socialista Popular, porque en el 44, cuando Batista se iba, llamó a Blas y le dijo, yo sé que ustedes tienen sueños de lograr un día llegar a la presidencia del país, pero con esa trayectoria que tiene el Partido Comunista en este país, con ese nombre nunca van a lograr nada. Cámbiate el nombre, se pusieron Partido Socialista Popular. Y siguió Blas Roca Calderón, su secretario general. Entonces el periódico Hoy, al otro día, como era aliado de Batista, publicó, condenamos enérgicamente la aventura loca e irresponsable del Moncada por la juventud burguesa de este país. Blas Roca, el Partido Comunista, el llamado Partido Socialista Popular, después de Félix Torres, esta gente, que hicieron el frente guerrillero en el Cambrai, condenó a Fidel Castro cuando Fidel Castro cometió la locura del Moncada. Eso no lo sabe que nadie, pero lo sabe la capucha porque yo leí el original. Cuando yo era un muchacho que iba a La Habana y leía aquel tesoro de aquellos viejitos, en Bohemia leí todo eso. Eso no existe en Cuba en ningún lado. Pero es como yo te digo. Se opusieron a Fidel Castro. Pero entonces, él se levanta en armas. Vienen los sucesos del Moncada, después viene la amnistía. Después tienen que irse, pero antes de irse se reorganiza el movimiento 26 de julio y se sacan 6 delegados, de los cuales Fidel era uno. Fran País queda jefe de acción y sabotaje en Oriente, porque en La Habana era Sergio González el Curita, que era de Cienfuegos. Y José Antonio Porea crea en secreto el directorio estudiantil revolucionario, que después se llama 13 de marzo en honor a la muerte de él, que cayó el 13 de marzo 57. Fidel viene y desembarca, lo que te conté. Y una noche del año 57, de madrugada, Fidel Castro se entrevista con un miembro, no me acuerdo el nombre, pero después te lo voy a decir, con un miembro del Secretariado Nacional del Partido Comunista en Cuba. Y Fidel le da, hace una alianza política, porque Raúl Castro les puso el contacto, porque Raúl Castro era comunista. Y le da la tarea de sabotear todo el país, de acopiar armas, hombre y fuerza para enviarla, formar otro frente guerrillero para distraer las fuerzas del Batistato. Y así se hace. Félix Torres va y funda el Frente Nacional de Escambray. Menoyo, que también era comunista, fundó el Frente del Escambray, que no tiene nada que ver con la gente del directorio. Y también la gente de Rolando Cubela, por el directorio. Lo que quedaba del directorio después del desastre de Palacio y Humboldt 7
Fructuoso Rodríguez logró, antes de que lo mataran en Humboldt 7, reorganizar el directorio y fundaron el Frente Guerrillero y mandó a los hombres para allá, y después caen ellos valerosamente en Humboldt 7, después del ataque a Palacio. Y comienza la guerra y Fidel triunfa. Y llega a La Habana y hace un gobierno cívico-militar. Se entrevistó con Cantillo en Palma, pero Cantillo le dijo que le iba a entregar a Batista a los principales asesinos, incluyendo a Maferrer y a toda esta gente. Pero Maferrer huye y se va en una lancha de Jaimanita. Incluyendo también le iba a entregar a Batista, a la componente de la caballería, a todos los ministros y al general Tabernilla. Pero toda esa gente se va huyendo. La noche del madrugonazo famoso se van y huyen al amanecer del 1 de enero del 59. Pero Cantillo hace un gobierno cívico-militar en La Habana y va a Colombia. Fidel entonces da la famosa locución desde Santiago de Cuba. Aquella famosa locución que dice, revolución sí, golpe militar no. Otra vez las botas y las bayonetas mandando de Colombia. Otra vez un zarpazo contra el pueblo. Y él llamó a la huelga nacional revolucionaria, pero como sus aliados eran los comunistas, que eran los que tenían todos esos sindicatos, movieron el panorama político y se lanzaron todos los trabajadores y derrotaron al gobierno cívico-militar de Cantillo y triunfó la revolución aquel 1 de enero del 59. Después vienen los sucesos de la muerte de Camilo, el cambio de la moneda, la crisis de octubre en el 62. Y en el pleno año 62 se junta el directorio con el traidor Faure Chaumont, que traicionó los ideales de Manzanita, de Fructuoso, de Joves Bruch, de Carbó, de toda la gente que murió por la libertad de Cuba. Y se alió con Fidel y le entregó la fidelidad del directorio a Fidel. Y entonces vino la gente del Partido Socialista Popular, con todos estos personajes a la cabeza. Otra vez aparece Carlos Rafael Rodríguez, aparece Juan Marinelo, su hermano, no me acuerdo cómo se llama, otro marinero más, y todos estos comunistas, Cepero, no sé qué cosa, yo no me acuerdo el nombre de todos los que eran miembros del Buró Político del Partido Comunista de Cuba en los primeros años, cuando se fundó en el 65 el Partido Comunista, que viene de la ORI, Organización Revolucionaria Institucional, que entre la ORI y el Partido Comunista se fundó el PUR, Partido Unido a la Revolución Socialista. En el año 62, después de la crisis de octubre, se dio el caso de la microfacción. El ala radical del Partido Socialista no quería aceptar el liderazgo de Fidel, porque también le criticaban el papel que había jugado en la crisis, y como la Unión Soviética lo obvió y lo humilló internacionalmente, y veían en Fidel un líder débil. Y aparte el tema de Marcos Rodríguez, Marquito Rodríguez, aquel chivato que se le adjudicaba la muerte y haber chivateado a los muchachos de Humboldt. Y entonces no estuvieron de acuerdo y Fidel da un golpe de Estado en secreto con los comunistas estos que quedaban de la vieja guardia y purga al Partido Comunista, la microfacción, acaba con toda esa gente y se levanta como figura cimera. Y entonces descabezó la ORI, la Organización Revolucionaria Institucional, que tenía todos los grupos políticos que habían luchado contra Batista. Y crea el PURS, Partido Revolucionario, Partido Unido a la Revolución Socialista. Hasta que en el año 65, el antiguo periódico Hoy, que era el Partido Comunista, lo pone como el Granma, oficial Granma, que está en Territorial de Plaza, y se queda como secretario general del Partido Comunista hasta el día que le entregó las riendas a su hermano. Esa es la historia del Partido Comunista en Cuba. Que alguien me preguntó un día, bueno, usted, ¿cómo fue que el Partido Comunista llegó? Así fue como llegó. Les he contado por arriba. Los quiero mucho, se me cuidan. El comunismo tiene sus entrañas en la madriguera del diablo. Son muy ladinos, están muy organizados, saben lo que hay que hacer y cuándo hacerlo. Y las esperanzas de la libertad del pueblo de Cuba no se concretan porque no hay organización. No hay un exilio unido, no hay liderazgo, no hay entrega, no hay patriotismo. Todo lo demás que pasa en Cuba, que si los militares se sublevaron, que si hay una conspiración, todo eso son bolas que la seguridad del Estado riega para
de entretener y hacer que tu mente se vaya de la realidad entretenida tras la libélula vaga de la mentira comunista, que es una vaga ilusión. Nada de eso es verdad. El lobo no come lobo, el pueblo cubano no tiene nada, viene un verano terrible con apagones, con privaciones. Al pueblo de Cuba no le queda nada. No puede cimentar sus esperanzas en un exilio que lleva 65 años exiliado, cogiendo dinero, el que lo haya cogido, desunido, criticándose, enemistados, matándose y traicionándose entre ellos. Y un partido comunista fuerte, organizado, con todos los recursos institucionalizados, amparado jurídicamente por el aparato político, militar y jurídico del país. Y un pueblo esclavo que no tiene nada. Que si tú sacudes cuatro personas en cualquier esquina de Cuba, entre los cuatro hacen un dólar. Porque así los expolió, como expolió la gallina Stalin, que la dejó sin pluma en plena Siberia, para que viniera a refugiarse debajo de sus patas, aquellas mismas patas que tanto patearon a la gallina y al pueblo. No queda nada. El pueblo de Cuba no tiene esperanza ninguna. El comunismo no se cae porque se cae. No, las cosas no ocurren porque ocurren. No basta con desear que algo sea. Hay que hacer que las cosas sean. No se va a empatar contigo la jeva solamente porque tú lo desees. Tienes que ponerte bonito, cambiarte, darle muela, hablar con ella, decirle cositas bonitas, tener con qué comprarla. Y entonces, a Dios orando y con el mazo dando. El pueblo de Cuba lo único que tiene como realidad es una eterna opresión, un eterno martirio, una eterna vida de privación y de vicisitudes frente a un gobierno despótico, cruel, miserable, que no tiene reparo en nada ni en nadie para permanecer en el poder y estar ahí. Los quiero mucho, se me cuidan y he analizado esto por todos los lados. Mirando la juventud cubana, la sociedad cubana de hoy, esa nación deformada, con una nación sin valores, sin principios, sin ética, sin sociedad civil, lo mejor que le podría pasar al pueblo de Cuba hoy es que los comunistas que los condujeron al abismo de la miseria abran la cárcel y les den una libertad condicional, al menos económica, para que el pueblo cubano vuelva a tener empresarios y ricos y personas que hagan un pacto político por el momento, hasta ver que mueran los trogloditas, la vieja guardia, lo que queda, para ver si se levanta un nuevo rey con ideas progresistas, o la pugna entre el partido y las fuerzas armadas hace que entre ellos se maten. Pero mientras tanto, el pueblo cubano tiene que comer, porque en esa condición no puede continuar nuestra nación. El exilio no va a hacer nada, al exilio no le importa, el refrigerador en Miami está lleno, los dólares están por miles, todo el mundo se acomodó, cuatro Coca-Cola y seis bisteces le compraron la conciencia y el alma a los exiliados. No hay patriotas, no hay corderos para el holocausto, nadie se quiere inmolar en el altar de la patria, todo el mundo quiere coger la patria para ara, digo, para pedestal, y no para ara. Y mientras esa condición sea nuestra realidad, nuestro destino es una eterna miseria en garra y un amo miserable en esa eterna esclavitud que se llama Pueblo de Cuba, Partido Comunista. Los quiero mucho, que el Dios eterno los cuide, los acompañe. Nos vemos mañana. Lo mejor para todos vosotros y para vuestros hijos. Hasta mañana.